Vida Nueva Kids. Hola kids, llegó nuestro momento de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios con nuestro nuevo episodio de la serie Agentes D. Hoy hablaremos sobre un nuevo personaje. Si quieren saber de quién se trata, quédense para verlo. Pero antes vamos a orar. Así que ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie, inclines tu rostro, juntes tus manitos y cierres tus ojitos y repite después de mí. Señor, te damos gracias por reunirnos una vez más para aprender sobre tu palabra. Te pedimos que seas tú el que tome el control de este tiempo para que nosotros podamos meditar en ella y poder aplicarla en nuestra vida. Amén. Así que ahí puestos de pie, vamos con la alabanza. Estoy, vives en mi corazón. Este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Bum, 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 vives en mi corazón. Bum, 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 te voy a adorar. Bum, 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 vives en mi corazón. En mi corazón, este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Bum, 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 vives en mi corazón. Bum, 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 te voy a adorar. Bum, 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 vives en mi corazón.
episodio y un nuevo personaje. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces, presten mucha atención al video que presentamos a continuación. En la zona montañosa de Judea vivía un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, que amaba mucho a Dios. Su mayor deseo era tener un hijo, pero no había podido tenerlo. Ahora era demasiado tarde a causa de su edad avanzada. Cuando llegó su turno, Zacarías fue al templo para oficiar ese día. Estaba quemando incienso y orando por el pueblo de Israel. Había mucha gente afuera del templo dedicada a la oración. De pronto entró un ángel y se paró junto al altar del incienso. Zacarías se confundió al comienzo y sintió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa, Elizabeth, dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Juan. Mucha gente será feliz a causa de su nacimiento. Hará que muchos se vuelvan hacia el Señor. ¿Cómo puedo saber que lo que dices es la verdad? Soy hombre viejo y también mi esposa lo es, le dijo Zacarías al ángel. Dios me envió para que hablara contigo y te dijera estas buenas noticias. Quedarás mudo por no haber creído lo que te dije, pero sucederá como te he anunciado, respondió el ángel. Entonces el ángel desapareció. La gente que estaba en el patio del templo comenzó a preocuparse por la prolongada ausencia de Zacarías. El sacerdote salió finalmente. Cuando la gente vio que no podía hablar, supo que había recibido una visión de Dios. Zacarías terminó su trabajo en el templo y regresó a su casa. Trató de decir a Elizabeth lo que había sucedido, pero no fue fácil, porque no podía hablar. El bebé nació varios meses después. Los vecinos se alegraron con los padres. Algunos dijeron que el nombre del bebé debía ser Zacarías, igual que el de sus padres. Pero Zacarías tenía un mensaje para ellos. Su nombre es Juan. Escribió para que pudieran leerlo. Y en ese mismo momento recuperó la voz y alabó a Dios. El nombre del bebé fue Juan, tal como el ángel lo había dicho. Zacarías alabó tanto a Dios que los vecinos hablaban de eso. El canto de alabanza que Zacarías compartió con sus vecinos se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 67 al versículo 80. Léelo, comienza así. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto, así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días. ¿Qué tal les pareció el video? Interesante, ¿verdad? Hoy vimos sobre Zacarías. Zacarías era un hombre, era un sacerdote de Dios, que amaba a Dios sobre todas las cosas y también lo buscaba en todo tiempo. Se le apareció un ángel. Zacarías se quedó asombrado. ¿Y qué le dijo el ángel? Que iba a tener un hijo. ¿Y Zacarías qué hizo? Dudó de la promesa de Dios que lo hizo a través del ángel. ¿Y qué pasó con Zacarías? Se quedó mudo. Él salió a encontrarse con las personas y no sabía la forma cómo hacerlo. ¿Y qué hizo? Él usó señas para comunicarse con él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como agentes de? Podemos transmitir el mensaje de Dios a través de dibujos, a través de videos o con nuestras propias vidas, testificando lo que Dios hizo en nosotros. Así que les animo a que podamos ser agentes de testificando nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sobre todo en esta época de pandemia. Así que sigamos siendo agentes de buscar a Dios y sobre todo de predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que vamos a poner en práctica lo que hizo Zacarías, de anunciar el Evangelio. ¡Muchas bendiciones! ¡Hola, kids! Vamos a aprender nuestro texto bíblico, que se encuentra en Lucas 1:7-6, y dice así: Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor abriendo camino. ¿Qué les parece si repetimos nuevamente, pero esta vez todos juntos? Vamos, sé que ustedes pueden. Y dice así: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor abriendo camino, que se encuentra en Lucas 1:7-6. Bien, chicos, lo han hecho muy bien. ¡Bendiciones! ¿Por qué quedó mudo Zacarías? A. Porque comió ají. B. Porque dudó. O C. Porque desobedeció. La respuesta correcta es B. Porque dudó. ¿De qué forma transmitió mensaje Zacarías después de haber quedado sordo y mudo? Alternativa A. A través de señas. B. Haciendo muecas. O C. Dibujando. La respuesta correcta es A. A través de señas.
¿Quién se apareció a Zacarías cuando oraba en el templo? A. Su mamá. B. Elizabeth. O C. El ángel Gabriel. La respuesta correcta es C. El ángel Gabriel. Llegó el momento de despedir, pero antes vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que ahí donde te encuentres, junta tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar. Mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra recibida en esta hora. Gracias, amado Dios, por todos nuestros niños que se han conectado el día de hoy y por los que se van a seguir conectando durante toda esta semana. Y gracias por aquellos niños también que van a compartir de este video para seguir siendo agentes de llevar tu evangelio a otros niños que no conocen de ti. Gracias, cúbrelo de todo mal, de todo peligro, guarda a nuestros padres y a cada uno de los que estamos delante de ti. Gracias, amado Dios. ¡Amén! Bien, kids, no se olviden suscribirse a nuestra plataforma de YouTube, MC Vida 12. Compartir y también sigamos siendo agentes de, como se llama nuestra serie, ¿no? Así que muchas bendiciones y nos vemos el próximo sábado.